Este es mi lugar. ¿Qué me trajiste anoche? Contéstame. Contéstame. Contéstame cuando te hablo. Si le dices a alguien, te va a ir muy mal. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Susana Estalinas, que voy a... El día de hoy les voy a presentar mi experimento con el tema llamado bullying. ¿Qué es el bullying? El bullying es una especie de maltrato en la que el agresor somete a la víctima a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otras personas. ¿Cuáles son los tipos de bullying? Los tipos de bullying son físico, verbal, social, cibernético, psicológico y sexual. ¿Qué es lo que sucede con la víctima? Lo que sucede con la víctima es baja autoestima, baja calificación, rebeldía, aislamiento e incluso hasta el suicidio. ¿Qué pasa con el agresor? Lo que pasa con el agresor es sufre maltrato desde casa, siempre participan en peleas o discusiones dentro o fuera de la escuela, obtienen pertenencia de los demás, deja la escuela a temprana edad y crecen agrediendo a las personas y terminan siendo delincuentes. El objetivo es crear conciencia de respeto, cultivando buenos hábitos de conducta, principios y valores. Los materiales que yo voy a utilizar para este experimento son una cámara de video, una computadora, un celular y un lugar habitable. El desarrollo es realizar una escenificación de acoso escolar entre niños y ver cómo la gente reacciona ante este problema. A continuación les presentaré mi experimento. Thank you.
únicos. Para evitar el bullying, debemos fomentar el respeto a los demás sin importar su cultura, apariencia física, formas de vestir o formas de pensar. Mm-hmm.